Talentosas que ya prácticamente están recorriendo la República Mexicana. Mi amigo Juan Colorado, el señor de la voz terrible. Adelante. Ok. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto, placer saludarlos en esta tarde maravillosa, su amigo Juan Colorado. Las cámaras de filmaciones analizo el mundo de jaripeo. La presencia de lo que viene siendo los tapatíos, el santo de Guadalajara, la palomilla de Jerez, se viene un solo objetivo, brindar el mayor de los espectáculos, Miranda. Con eso me quiero, venga fuerte, caloroso y apretado el aplauso para este puñado de jinetes que de hoy viene arriesgando el... Señor Pedro Castañeda, Rancho Los Temibles, mi público, regálame el aplauso que se oiga. Damas y caballeros, con eso amigos de la banda, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, aquí el equipo de... Señor, hoy me encuentro aquí de rodillas acordándome una vez más de ti. He recorrido muchas plazas y me has hecho feliz. Señor, hoy solo vengo por unas cuantas monedas. Termino mi monta y me retiro. Señor, solo espero que con la luz de tus ojos ilumines el camino de mi familia, ya que cada que me salgo a trabajar, ellos me esperan con dicha y con amor. A ti, Señor, que eres el patrón de todo lo imposible, al que se han encomendado los casos más difíciles y desesperados, te suplico que si el día de hoy el todo me castiga, me encuentre perdido sin salida, en ese momento, Señor, bríndame tu mano, enséñame el camino que lleva hacia el reino de Dios. Y a ti, mi Señor Dios, te suplico tu puerta la dejes abierta, posiblemente de visita hoy. Y cuando esté allá contigo rindiéndote cuentas, de la mano de mis sacudas, solo espero me digas: bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Que venga el aplauso, que venga la llave. Aquí comienza el jaripeo. Rancho Los Temibles, ¡casi nada, papá! El lanzador y el día de hoy viene de nombre Perro del Mar, para este Goyo García de allá de Guadalajara, de Selección Tapatía. Vamos a ver la primera de compromiso, y dicen que para que una buena monta luzca...
y conquista mi amor. Sofía López Palacios, de parte del señor Pedro Castañeda, lo poco mucho que repare. Y bueno, al señor ganadero le gusta premiar sus toros, dice, le voy a dar 1,000 pesos de premio a la queda a este Boti de la Calera. Vamos a ver un toro campeón de esta ganadería, muy pocas veces le hacen la queda, y el día de hoy Boti no la tiene nada fácil. Dedica lo poco mucho que aguante a todo este público maravilloso. El amigo Adrián Espinosa colocando un lazo certero a este de nombre Tejano, un toro campeón de la ganadería. Bueno, regálame el aplauso y otra Diana que se oiga. ¡Eso es temible! Donde el señor Pedro Castañeda. Señoras y señores, en el mundo del espectáculo, trabajando con el señor Pedro Castañeda. Y bueno, ¿cómo no recordar aquella primera vez en San Pedro Toxine? Cuando se arrimó con el señor Pedro Castañeda, a ver si había chance, a ver si había manera de trabajar. Y bueno, aquí está el resultado. Adelante, muchachos, vámonos, se viene Marciano para este, el gallo de Cajititlán. ¡Música, muchachos! Pásale pues, compa, por aquí nos llegó una noche, compa. Ok, cuéntamele poquito, mi compadre. Ahí está el salote bien especial. Adelante, Palomo, váyase al centro de los ruedos, muchacho. Ok, mis queridos amigos, de parte también de los Olmedos, muchísimas gracias. Amigos de la banda, una melodía más para irnos a la siguiente moto de compromiso.
¡Adelante, muchachos! Están pidiendo el centenario. Después ya tenemos que echar, compa. Ya está aquí en la puerta, en la mera punta. Se llama Se les peló Baltasar, compa. Una canción. Nada más que nos hagan el dato, quién manda el premio, por favor, para tener apuntado el listado y ver que... Le van a dar una botella, chingado. Para los dolores y el espanto. 500, nomás alcanzo a ver. ¿Sí? Ahorita que nos hagan el dato y la señal. Señoras y señores, también ahí está. Tiene orgullo de mi padre, Ángel del Silencio. Todo listo, Ángel del Silencio. Vamos a ver qué pasa. Aquí está todo puesto, paisano. También de parte de Chueco Vargas. Y vaya, de qué manera y de qué forma, mis queridísimos amigos, para darle paso a la siguiente jugada. Pedirle por favor a las reinas oficiales del marco de la fiesta San Pedro Toxín que nos acompañen por este lado. Si son tan amables, vénganse. ¿Dónde están las reinas? Váyanse para allá al centro del ruedo. Váyanse al centro del ruedo, porque van a torear una vaquilla de casa. Ay, chinga, no se crea, porque el miedo lo andan burro. Al señor Pedro Castañeda, si nos puede acompañar en este lado. Véngase, señor Pedro Castañeda, a recibir su banda de honor. Quiero que también se venga el amigo Martín González.
Y bueno, vamos a pedirle también, por favor, al amigo Saúl Rosales, si nos puede acompañar. Todos, espero se la hayan pasado una agradable noche. Estamos aquí pues muy contentos para celebrar la fiesta de San Pedro Toxín, que es una fiesta reconocida en todo el municipio. Así que espero se la hayan pasado muy bonito. ¡Que pasen buenas noches! ¡Gracias! Le resta tiempo, vamos a ponerle música, muchachos. ¿Qué tenemos? Ándale, pues. ¡Vámonos! A ver si es cierto que Caperucita Roja o nomás el lobo se la quería chingar. ¡Pónganle el sonecito! ¡Vámonos! Se llama Cabo.